María Estergilio es abogada y periodista, colaboradora de numerosos diarios y revistas rioplatenses y latinoamericanos. En la actualidad, escribe en el semanario Brecha. Ha entrevistado a innumerables personalidades del quehacer cultural y político, así como a campesinos del nordeste brasileño y revolucionarios cubanos. Bueno, origen como la mitad de Uruguay descendiente de italianos. Por todos lados, este, por padre y, y por madre. Mi, aunque mi padre, eh, la madre de mi padre era albanesa de Italia, lo cual a mí de niña me producía una gran curiosidad. Yo era bastante traga y ya a los 8 o 9 años eh, sabía que albanesa de Italia era una cosa rara, que era ser albanesa de Italia? Entonces yo le preguntaba a mi abuela, pero, abuelita, ¿por qué sos albanesa de Italia? Albania es un país e Italia es otro país. Mi abuela no sabía, mi abuela no sabía leer ni escribir. Entonces, este, yo me acuerdo que un día le digo: Pero abuelita, a ver, vamos a ver, ¿de qué parte de la bota sos vos? ¿Más qué bota, nena? Ni siquiera sabía que Italia tenía la forma de una bota. Este, pero bueno, ella, yo me enteré ya muy tarde que en el siglo XVI, creo, XVI o XVII, los albaneses, un grupo enorme de albaneses por razones religiosas, se instalaron en Italia, en el sur en las montañas de Italia, y ahí permanecieron sin mezclarse durante varios cientos de años, por lo cual era realmente albanesa, no se había mezclado con los italianos, y se mezcló recién con mi abuelo, que era calabrese. Era muy traviesa, tenía de pronto problemas en la escuela, este, pero era estudiosa al mismo tiempo. Este, y tenía claro que, que, que si estudiaba y trabajaba que, que querían no quedar perdida en el montón no en el sentido de éxito eso sí si me ocurría pero que tenía que, que tener un lugar eso, eso yo pienso que lo tenía bastante claro desde muy niña a través de mi madre también que siempre me decía y yo pienso que ese, en algún momento pensé este ese fue un mandato materno porque cuando este, estudié abogacía, que nunca me apasionó demasiado. Eh, la terminé contra viento y marea, porque era como ese mandato de seguir una carrera, seguir una carrera como que... Esa, esa idea de los, de los inmigrantes, ¿no? La carrera, el doctorado. Este, creo que en mí se fue, fue, yo, yo soy un ejemplo de eso. Eh, hay que tener una manera de ganarse la vida este, mejor que otras, ¿no? Más, más fácil, eh, más respetado. Socialmente, eh, eso, eso viene de mi madre. Seguí una carrera, seguí una carrera, son palabras que yo las, las tengo muy claras en, en, en mis oídos. Este, y seguí una carrera. Que en algún momento, por ejemplo, periodismo podía haber empezado mucho antes, yo no se me ocurría, porque periodismo no era una carrera. Hice periodismo de casualidad mucho más tarde, cuando ya estaba recibida, y como una más que como una forma de ganarme la vida, que quién se iba a ganar la vida con marcha, nadie se ganaba la vida con marcha. Este, um, sí, no, no ganábamos prácticamente nada. Eh, el, el periodismo fue un, una forma de, de realización personal, como para otros hacer poesía o, o qué sé yo, o dibujar. Para mí fue eso, dentro de mi, mi profesión, con lo que más o menos ganaba algo, no mucho. Estaba casada y mi marido, que también era abogado, este, era el que ganaba más, yo ganaba muy poco. Pero el periodismo fue así, entró, entró como un, más bien como un hobby. Después se transformó en mi forma de vida, cuando me tuve que ir del país, viví del periodismo. Empecé en, el, en la mañana. Tengo un amigo, José Carlos Álvarez, crítico de cine, hacía una página fantástica que salía en la mañana con Benedetti, que se llamaba El Piedras Letras. Una página donde se hacía literatura, eh, cine, este, cultura, una página cultural de, de primerísima línea. Y un día, hablando con él de, de Simone, un pintor que a mí me gustaba mucho y no era demasiado conocido, es decir, no conocido como se merecía, porque era conocido, ¿no? por los que saben de pintura, lo conocían. Y a mí me gustaba mucho de Simone y le dije, eh, ¿qué cosa, por qué de Simone es tan desconocido? Y me dijo, escribí algo, él pensando que yo iba a escribir una nota crítica y yo una nota crítica no sabía escribir ni se me ocurrió. Yo, no, a mí me gustaba, punto. Entonces, lo que hice fue periodismo, por primera vez en mi vida y sin saberlo. Empecé a investigar, Quiénes eran sus amigos, sus discípulos, su él había muerto ya. Cómo había muerto. Y hice una nota que yo me acuerdo que salió el viernes, al, al pie de las letras creo que salía los viernes. Estaba Quijano en marcha y me llamó a las 8 de la mañana, ya la había leído. Y Quijano me conocía, yo iba a veces a, a, a marcha con, con el que era mi marido, tomábamos este, a, a algún vermú, whisky, qué sé yo, a la, a la, creo que íbamos los sábados que se trabajaba los sábados todavía, de mañana. En esa época los sábados de mañana se trabajaba. Íbamos a, a, a marcha y charlábamos con Mauricio Müller, con Alfaro. Entonces al, eh, Quijano me mandó a buscar y me dijo que escribiera, que quería que escribiera para él. Al mismo tiempo, Mauricio Müller después me confesó muchos años después que dice que pensó, qué cara dura María Esther, ¿quién le habrá escrito esto? Pensó que no lo había escrito yo, porque nunca había escrito nada, yo más que los, las cosas de, de abogacía. Entonces Quijano, este, yo le digo, bueno, ¿y pero qué, qué es lo que quiere que haga? Y quiero que haga una entrevista, me dijo. ¿Y a quién? Y dije, no, no le voy a decir si no me dice que sí. Porque nos tratábamos de usted, esa era la época del usted. Yo de usted, por religioso, y él también, usted. Yo entraba yo separaba y me, me hacía un, un saludo de estilo antiguo, era un hombre muy, muy gentil, muy, muy encantador. Este, y entonces yo le digo, dígame. ¿Qué es lo que quiere que...? ¿A quién tengo que entrevistar? Y me dijo, no, yo no le voy a decir si no me dice que lo hace. Y dijo, ¿para cuándo tengo que hacerlo? Supongamos que era un sábado de mañana o un viernes, no me acuerdo. Y me dice, tiene que entregarme el martes. Para mí era de locos, yo había estado un mes haciendo la nota de de Simone, un mes entero. Y yo, pero eso es imposible, no puedo hacer eso. Entonces me, me mató la curiosidad, porque no me decían, no me decían... Y al final, para saber quién era, dije que sí. Era Gonzalo Fonseca, un gran pintor del taller que estaba viviendo en, Nueva viviendo en Nueva York hace unos años, que había tenido un gran éxito en Nueva York. Y lo hice y salió bien. Salió bien. Me acuerdo que, que Gutiérrez me dijo que para mí era muy importante la opinión de Gutiérrez porque era un gran periodista. Me dijo: Qué bien que está su nota. Y yo quedé muy impresionada. Había descubierto e iniciado una profesión nueva que fue la que me dio de comer durante mis años del exilio y que fue la que me ha producido más placer en mi vida y me sigue produciendo, espero hasta el día que me muera, porque me gusta mucho. El Semanario Marcha inicia su prédica en junio de 1939 bajo la dirección de Carlos Quijano. Contó con la colaboración de destacados intelectuales como Arturo Ardao, Julio Castro, Juan Carlos Sonetti y Paco Espínola. En sus inicios, aparece como una publicación política que se ubica en lo nacional dentro del Partido Blanco. Posteriormente, se dedicará cada vez más a política internacional y a la temática cultural, ejerciendo una gran influencia en la sociedad uruguaya hasta su clausura definitiva, en noviembre de 1974. Marcha tenía una cabeza que, que era quijano que era el centro y lo fundamental de Marcha, una cabeza de una gran lucidez. Si eh, Quijano era un hombre de una inteligencia muy, muy, muy superior, de una cultura muy, muy grande, y de un conocimiento de lo que era su materia fundamental, que era la economía, muy especial en este país, y que supo ver al país. Es fantástico, Quijano fue fantástico. Yo pienso, por ejemplo, su posición frente a los tupamaros, posición que él no, que él no compartió porque... Debe haber visto las la posibilidades de fracaso que había en eso, la imposibilidad de que eso pudiera llegar a buen término, a buen fin, que los demás no veíamos porque estábamos muy omnubilados por Cuba, ¿no? En Cuba había pasado, entonces eso fue lo que nos omnubiló a muchos, ¿no? Entonces cuando aparecieron, Quijano respetó mucho, no compartió, pero respetó. Este, y. Y yo tuve ahí, tuve una suerte enorme en ser abogada, porque eh, me acuerdo cuando se descubrió, los tupamanos empezaron en los 60, pero cuando eh, los llevaron presos por primera vez, este y eh, creo, eh, puedo estar cometiendo algún pequeño error, pero no, no, no es un error grave, cuando descubrieron folletos y cosas y los llevaron presos, ya sería en el 67 posiblemente, yo pude ir a entrevistarlos a la cárcel como abogada. Yo entré como abogada. Entonces pude hacer lo que mis colegas no pudieron. Entrevistar a estos tipos adentro de la cárcel. Este, y fue fantástico porque habían sido muy torturados para esa época. Si leemos ahora las torturas nos parecen una pavada. Pero para esa época eran graves torturas. Y, este, y entonces hice una serie de entrevistas como a Marenales, a Marenales, a Martínez Platero, creo. No me acuerdo, seis o siete, seis entrevistas. Más o menos. Hablando de sus vidas, de lo que querían y de una cantidad de cosas. Y después ese material, me acuerdo que un día pasando por la universidad me encuentro con, con Galeano, que trabajaba en la universidad, y me dice, ¿por qué no mandas tu material de torturas al, a Cuba, al, al Casa de las Américas, al concurso, que este año se inaugura el premio testimonio? Y digo, pero es muy poquito, eso es muy poquito. Bueno, completarlo, hacer algo más. Y bueno, eso hice. Lo completé. Con algunas notas donde mostraban el, el deterioro que estaba sufriendo Uruguay, aquel Uruguay maravilloso, del, el Uruguay de las vacas gordas, este, estaba en, un, en una decadencia bastante seria, eran los 60, habían pasado los blancos, este, no es que le acuso a los blancos de la decadencia, pero digo, fue, fue un periodo que empezó más o menos ahí con aquellas inundaciones. Este, y. En, 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 Reproduje algunas notas que había hecho sobre Colonia Chepares, jubilaciones, qué sé yo. Después pasé a Pando, que eso lo relaté, que ese es un lindo relato. Este, es lindo eso, eso lo hice especialmente para el libro. Y después las entrevistas estas, y formé un librito de, yo qué sé, 130, no me acuerdo, 140 páginas, que ganó el premio. Marcha fue algo absolutamente excepcional, no en el Uruguay, un país chiquitito. Y pobre, Marcha fue excepcional en América Latina, en el mundo. Todavía me encuentro gente que, que leyó, no, no solamente eh, peruanos o mexicanos, de pronto en Europa, italianos, que la conocieron en algún momento, que, que leyeron sobre... sobre no. Marcha fue algo absolutamente excepcional por la, por la gran lucidez, por la gran capacidad de Quijano de ver cómo era el mundo y cómo, y cómo estaba funcionando el mundo y cómo estaba funcionando para nosotros. Quijano fue una cabeza privilegiada y lo hubo transmitir de una manera privilegiada, porque Marcha, no sé cómo se llevó a cabo, seguro, ganábamos muy poco, nadie ganaba casi nada. Quijano no quería subirla, quería que fuera barata para que la gente pudiera comprarla y leerla. Y Marcha formó una generación, se llama la generación de Marcha. María Esther ingresa a Marcha en 1965. Oscar Gestido... Asume la presidencia en 1967. Muere pocos meses después. Lo sucede el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Bajo su gobierno, los conflictos sociales, el surgimiento de la guerrilla urbana y el creciente autoritarismo de Estado llevan al país a radicalizar los enfrentamientos. El 14 de agosto de 1968, Cae el primer estudiante asesinado por la policía, liberarse. En los 60, yo empecé a hacer periodismo este, y vino todo lo que ya conocemos: la muerte de Gestido, la subida de Pacheco. Ya ahí empezó, el Uruguay fue otro Uruguay, evidentemente. Este, realmente los. los, los se, pues, se transformó en un mundo bastante más violento. Yo me acuerdo de mis amigos, Marta Grompone, por ejemplo, sus hijos, sus hijos se, se metieron en la guerrilla, tuvieron que irse a los comienzos de los 70. Ellos se metieron realmente. Yo seguí siendo abogada, este, compartiendo muchas cosas, pero no me metí. No, no me metí. La verdad es que no, no estaba dentro. Eh, pero compartía, compartía muchas, muchas de las cosas y además era, era abogada de presos políticos. El 9 de septiembre de 1971 se encarga a las Fuerzas Armadas la dirección de la lucha antisubversiva, a la vez que se acentúan las acciones de grupos paramilitares. El país vive momentos de inusitada violencia. Yo viví con gran pasión, con gran, con gran pasión interna, con, gran, este, con, con la sensación de que no podía de que no podía, de que no debía este, eh, zafar de eso, de que era mi destino, de que yo no podía hacer otra cosa más que participar eh, en, con toda mi ideología, mi, mi capacidad, mi, mi, mi amor por, por, por porque hubiera un Uruguay mejor, todo eso estaba ahí puesto. Lo viví sin miedo, yo no soy nada miedosa este Y a pesar de que y, y, sin miedo y, y con algo que me había dado un Uruguay que, donde no, la dictadura, Terra, que prácticamente no la viviera muy niñita, este, era un Uruguay tan libre, tan libre, que yo no tenía miedo. A mí me, me llamaban y me, y, me, y me insultaban por teléfono, este, gente de la policía, seguramente. Yo no, no tenía miedo, yo qué sé, no tenía miedo. Me pusieron una bomba y. Recuerdo que cuando me pusieron la bomba en, en enero del 72, este, había estado en mi casa, había estado con unos amigos, Eugenio y Nelly, comiendo de noche, estaba, este, un, habían traído de visita un periodista holandés que quería conversar conmigo. Este, con, sobre, sobre política, sobre Tupamaro, yo era abogada y desde, desde ese punto de vista quería conversar. Este, ellos se fueron de mi casa, ponele 12 eh, y media a una menos cuarto. Y la bomba la pusieron a las 2 y cuarto, creo. Cuando este holandés se enteró que habían puesto una bomba, a la hora de haber sido él casi se muere. Eh, pusieron una bomba que volar. Yo estaba con mi hija mayor sola. Mi hija, me acuerdo que llegó gateando y dijo nos bombardean porque mi casa estaba frente a Puerto Bucoí en un lugar bastante solitario tenía unas ventanas muy grandes dobles de vidrio que cayeron como, como... porque vibró toda la casa y todos los vidrios tenía muchos vidrios esa casa todos los vidrios se hicieron polvo este volaron la puerta qué sé yo y los vecinos, fantásticos, porque yo me acuerdo que salí a la calle, todos salieron a la calle a las dos y media de la mañana, y era como para que tuvieran fastidio, ¿no? Porque que pongan una bomba a un vecino, uno nunca discrimina muy bien si el vecino era inocente de que le pusieran la bomba. Yo me acuerdo a Amneris, que vivía a mi derecha, que me dijo: llore, María Esther, llore. Pero sin reproches. Y a mi izquierda vivía un capitán de la Marina, que también, no estuvo, estuvo. Éramos muy amigos, éramos, éramos muy amigos. El, a veces yo perdía los lentes y se los mandaba, le mandaba a pedirlos, de la ay, por favor, que tengo que hacer un escrito. Y, y perdí los lentes, fulano, este, Roberto, no me presta los lentes. Entonces venía la hija, que se llama Mónica, y me traía los lentes. Entonces, de pronto a las dos horas venía y decía... Dice mi papá si le puede devolver los lentes por un rato. Bueno, que los use y me los pande de nuevo, decía yo. Era muy, muy gracioso. Era, era un barrio divino porque era una cuadra divina esa, divina, con, con las ideologías más diversas. Más de 200.000 uruguayos abandonan el país entre 1963 y 1975, la mayoría por factores económicos. En los 70... La persecución ideológica obliga al destierro de miles de activistas e intelectuales. En el 72 pusieron esa bomba en verano, les estaba contando, y allí ya se vio la cosa muy difícil, empezaron a caer presos, este, llevaron preso, por ejemplo, a un abogado que trabajaba conmigo, Alejandro Artucio. Este, me acuerdo que... A su mujer le llegaban ropas ensangrentadas del, del, de la cárcel, donde estaba, que sí que lo habían torturado. Empezó bastante miedo, porque ahí empezó la cosa más dura, ¿no? Entonces eh, yo decidí que, decidieron, y mi, mi casa también, mi familia, mis hijas, tengo, tengo dos hijas, este, mi hermana, mi, que era mi marido, todos decidieron que tenía que irme. Y. Bueno, tenía que irme, y yo pensaba que por seis meses. Este, yo, uno vivía en un Uruguay tan especial, ¿no? El Uruguay es un país dentro de América Latina fantástico. Y teníamos to toda esa historia atrás de, 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 de libertades, de democracia. que que no, la dictadura, yo creo que no nos entraba mucho en la cabeza. Yo me fui por seis meses. Este, eh, Salí... En, me acuerdo, en, por colonia, este, para evitar dar los nombres, porque ya empezaban a llevar presos, a agarrarlos en la, en la frontera. Ya había una persecución seria en ese momento. Este, y me, me fui a Chile, donde estaba Costa Gabras, de cuya mujer, Michelle Rey, la periodista francesa, yo me había hecho muy amiga. A ella la habían secuestrado en mi casa, un grupo, el O.P.R. Este, La habían secuestrado por tres días porque querían que les hiciera una entrevista, que, sé yo, que saliera en el mundo. Bueno. Eh, sé que, que fui para Chile, donde, donde Costa Cabras estaba, estaba filmando Estado de Sitio. Y ahí presencié filmaciones. Me acuerdo una filmación de... de estaba Inmontán, este, que se paseaba antes de salir en escena. Eso, eso me hizo mucha gracia se paseaba y discutía furioso con su representante, un gordo, un petiso, los dos en francés, y, 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 y montane furioso y, y, y haciendo, este exagerando los gestos y qué sé yo. Y yo le pregunté a mi amiga Michelle, ¿por qué está tan furioso? Y dice, no, no está furioso. Él siempre hace eso antes de salir a escena para que... Es como un precalentamiento. Y se pelea con alguien, grita, qué sé yo, que después... Y bueno, y me acuerdo que sí, realmente el precalentamiento le daba resultados, porque... Eh, la, la escena que se filmó después es una escena en que está Costa Gabra y eh, eh, Montan siendo interrogado por un Tupamaro, que es un muchacho joven, un muchacho joven era un francés que no sé, un, un desconocido, este, que estaba tapado, se le veían nada más que los ojos. Y me acuerdo que eh, Montan nunca le hizo repetir nada a Costa Gabra, pero al, al muchacho que estaba haciendo el Tupamaro que interrogaba a, 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 a Montan, que era Mitrione, que presentaba a Mitrione, al, al muchacho le hizo hacer la escena 40 veces hasta que le gritó en un momento y el muchacho ahí se tensó y le salió lo que tenía que hacer, porque él tenía que expresar todo con los ojos y Costa decía que no expresaba nada, que no expresaba nada y que no expresaba nada. Este, y, y me acuerdo que eso se, lo filmaron en una especie de, inventaron una especie de, de cárcel del pueblo, tapada todas con diarios pegadas todos en las paredes diarios. Este, bueno, eh, presencié eso, estuve allí unos días, eh, hice algunas entrevistas a, a brasileños que, habían, que estaban viviendo en Chile. Y. Eso fue en el 72. Estaba yendo, claro. Y de ahí me fui a París, donde con un muchacho que se había sido profesor en el Liceo Francés, eh, La Bruce, Alain La Bruce. Eh, hicimos formamos un comité de ayuda a los presos políticos uruguayos este se, bueno se, se organizó eso y se hacían charlas en la ciudad universitaria eh, muchos uruguayos se acercaron argentinos también eh, en ese comité bueno se juntaba algo de dinero se mandaba qué sé yo se hicieron algunas cosas y ahí estuve hasta en París sufrí mucho bueno eso es algo que la gente no entiende porque yo creo que algo que la gente no entiende... Creo que cada uno entiende poco lo que vivió el otro. A uno le cuesta mucho pensar por qué se sufrió tanto en el Uruguay. Los que no estaban presos, por qué sufrieron tanto. Sin embargo, es evidente que sufrieron y... Y, y cuando uno se pone a hablar se da cuenta de que, de que sí, de que sufrieron mucho. Pero no, no, no terminamos de entenderlo. Estaban acá con el mar, el viento, todas las cosas... Las cosas que nacieron con nosotros y que uno fuera extraña tanto, y la familia, y los amigos, y, 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 y los problemas que vivís cotidianamente, y que son los que te alimentan, y las alegrías cuando esos problemas se resuelven, y todo eso. Y, y no, y no. Yo, yo llegué a un momento, hubo momentos en mi exilio en que pensé, sobre todo en esa, primer, en esa primera parte, después lo, lo, lo asumí mejor, en que pensé preferiría estar presa. Imagínense el disparate, ¿no? Yo decía, preferiría estar presa a estar acá. En París, porque la gente dice, pero ¿cómo? ¿Estabas en París? Qué fantástico, París. Yo no lo veía París. Para mí, París, París podía haber sido la, la, la selva amazónica o, o el desierto de Sahara. No lo veía. Yo lo único que vivía era una, una tremenda soledad, este, culpas, porque las culpas siempre nos acompañan, ¿no? aunque no las tengamos, uno si no las tiene se las crea. Pero culpas, te este, había dejado a mis dos hijas acá, grandes, ya eran grandes, pero igual. Y, y, y uno, no sé cómo se podrá explicarle el, el dolor de, de estar fuera del país y, no, y saber que no se puede volver. Yo decía una frase que después con los años me di cuenta de lo que quería decir, una, una, una cosa muy simple, decía. Me siento en el aire, me siento en el aire, decía. Es como si viviera en el aire. Y después dije, pero eso es lo que se dice cuando uno dice, perdí las raíces, me cortaron las raíces, es eso. Yo no, no unía las dos cosas, sentirme en el aire y no tener raíces, pero es eso. El exilio es, le corta las raíces y uno está en el aire. Yo me sentía en el aire, es una sensación nada linda estar en el aire, no tener la tierra, la tierra bajo de los pies, la tierra que, con la que nacimos y que está... No, no voy a hacer romanticismo, pero regada con nuestras lágrimas y, y la sangre de nuestros héroes y qué sé yo. Bueno, no, este, eso siente uno, está en el aire. Y, y después problemas económicos también, porque ¿qué se hace en París? Yo más o menos hablaba algo, pero no daba como para tener un buen empleo. Entonces hacía cualquier cosa, qué sé yo. Serví chocolate en, una, en unos lugares que los domingos. Hice muchos pequeños trabajos, algún trabajo de periodismo también, pero no mucho. Porque además a uno le entra una depresión, a mí por lo menos. Si yo ahora volviera a vivir eso, Dios mío, ¿cómo lo viviría de otra manera? No? Pero uno no, no, lo vuelve, no vuelve a vivir eso, uno, la vida sigue caminando. Pero si yo volviera a vivir, creo que agarraría el toro por los cuernos. Sería tan distinto mi exilio, tan distinto. Lo el, 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 el de Francia, por lo menos. El de Argentina yo no me quejo, lo usé, lo usé bien. Pero eh, escribiría más, este, qué sé yo. No sé, te, estaba deprimida. Y la depresión es la peor consejera. Le hace ver todo gris. Este, ¿Para qué esto? ¿Y qué voy a conseguir? ¿Y qué? Y no, no me lo van a dar. Es, esa, esa actitud. Que, que, que tiene la gente, la depresión, yo la tenía. Hubo un momento en que estuve una semana sin dormir. Entré en un estado de angustia tremendo. ya Poco tiempo después ya me vine a la Argentina. Una angustia tremenda este, y me dormía a las 8 de la mañana y me despertaba a las 9. Una hora dormía. Era terrible, terrible. Y eso fue espantoso. Eh, una semana, al final me acuerdo que llegó un argentino que a veces se quedaba a dormir. Yo vivía con una venezolana en un apartamento que era de Regis Debré, que nos había prestado. Y vivía también una venezolana amiga de la, de la mujer de Regis Debré ahí. Y ella era amiga de ese argentino, que, un peronista de izquierda, que llegaba con una bicicleta, que no vivía en París y a veces cuando se le hacía muy tarde, venía y se quedaba a dormir en el apartamento nuestro. Este, y llegó... Y yo y me vio tan nerviosa que yo le dije hace una semana que no dormía. Y además yo no tenía dinero para ir a ver un médico y para pedir algo para dormir, porque no se puede comprar en las farmacias. No es como acá, que siempre algo se puede comprar. No se puede comprar nada. Yo tomaba tilo, pero con el tilo no, no arreglaba nada. este Me dijo: Yo voy a casa de una amiga médica y te voy a buscar ya un remedio. Eran las 11 de la noche. Salió con su bicicleta, volvió como a las 2 horas, porque vivía muy lejos. Él hacía todo en bicicleta. No tenía plata tampoco. Y además, hasta ahora en París hay pocos, poca locomoción. Y trajo un remedio y me acuerdo que a partir de ahí empecé a dormir. El 20 de junio de 1973, Juan Domingo Perón regresa a Argentina, luego del triunfo electoral de Héctor Cámpora. Tres millones de personas se concentran en Ezeiza para recibirlo. Los enfrentamientos armados entre sectores antagónicos que se disputan la hegemonía dentro del movimiento peronista. Transforman ese día en una masacre. Perón muere un año después. En un clima cada vez más violento, los militares se instalan en el poder el 24 de marzo de 1976. Cuando se votó en la Argentina, que fue en marzo, creo que habrá sido en marzo, no sé qué momento fue. Sé que yo me vine poco después y ganó Perón, entonces yo ya pensé en volver a la Argentina. Y con toda la ilusión que tenía una gran parte de la población argentina, que con Perón se venía a la izquierda. La patria socialista, me acuerdo, este, cuando llegué a la Argentina, eh, la, los, las canciones, la patria socialista, qué cosa. Nuestra, nuestra capacidad de engaño es infinita. Este, la patria socialista con, con aquel Ezeiza terrible que hubo y, y con López Rega al lado de, de Perón manejando todo, y Perón mismo, que uno nunca sabe muy bien qué era verdad y qué era mentira y, y qué es lo que estaba atrás de cada una de sus actitudes porque solamente los grandes politólogos tal vez este, consigan analizarlo en serio, ¿no? Yo no. Eh, le creía, después no le creí más porque se veía lo que pasaba. Ahí empezaron, empezó a actuar las 3A en la Argentina. Y bueno, la vuelta a la Argentina fue un paso importante pero de cualquier manera no fue la solución. Pasó mucho tiempo antes de que de que pudiera vivir en la Argentina sin sufrir. Tenía muchos deseos de volver, yo me perdí, este, le, le, mis hijas se recibieron de, de una de arquitecta, la otra de, la otra de psicóloga, mis hijas se casaron, mi hija mayor tuvo hijos, dos hijos, yo nunca estuve, yo no estaba. Es decir, eso era mi, mi gran sueño en esa época, así como el sueño fantástico era estar en mi casa y que mis hijas estuvieran estudiando con compañeros y hacer una torta. Miren. Hacer una torta para el té. Este, el exilio es, es duro. Y yo digo que, que se entiende poco desde afuera. Se entiende muy poco. Eh, bueno, salvo que uno se exilie con toda la familia, ahí ya es un poco distinto, no? Pero yo estaba sola. Mis hijas venían, por supuesto, pero vivía sola. Y bueno, después el segundo exilio para mí, cuando yo ya estaba muy acostumbrada a Buenos Aires, había empezado a trabajar bien, había empezado a tener amigos. Yo tuve una conducta en el exilio diferente a otros uruguayos. Que no critico al otro, no. Cada uno elige lo que le, se acomoda más a su temperamento y a lo que quiere de la vida. Yo no quise encerrarme con los uruguayos a tomar mate y a pensar en la vuelta. Siempre dije, una valijita a los pies de la cama con mi ropa para irme, no. Yo quiero vivir como si fuera a vivir toda la vida, aunque cuando pude venirme, me vine. Pero había gente que, que tenía la valijita ahí al costado, como me lo contó un día un actor este chileno que se había exiliado a la Argentina y dice que recién pudo empezar a vivir cuando decidió que no tenía más la valijita para volver a Chile al lado de la cama. Yo nunca tuve valijita, yo siempre pensé, bueno, como cosas definitivas. No, no es que cortara la esperanza de volver, no, la, la cosa estaba presente, iba a volver en cuanto pudiera, pero tenía que vivir como si fuera a vivir toda la vida ahí. Entonces, este, tenía amigos uruguayos, por supuesto, pero no, no era esas las reuniones del dolor de tomar mate y pensar en el Uruguay con los No, 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 no. Yo, eso no. Me vinculé al mundo argentino, a uruguayos también, a los que fueran, y me... Y me y me comprometí también con lo argentino, con la política, con todo. Este, y a través del periodismo siempre hay un poco de compromiso, ¿no? Aunque yo durante mucho tiempo en la Argentina hice fundamentalmente notas culturales, porque tenía miedo. ¿no? Este, me acuerdo que en un momento, este, antes de irme de la Argentina, pero ya eran los años. Ya era el 76, había, habido, había ocurrido el golpe de Estado, 24 de marzo. Y me llaman de un diario de izquierda que dirigía un periodista que después lo, lo mataron, lo, lo torturaron terrible. Enrique Rab se llamaba. Y él me llamó, dirigía ese, ese, ese diario que estaba escondido, totalmente escondido en la calle Chile, en, a los fondos de una casa. Y para pedirme que hiciera una nota este, en, en, en una ciudad que se llama Constitución. Eh, rememorando un hecho, no me acuerdo qué hecho era, y yo le dije que sí. Y esa noche soñé cosas terribles, terribles, tanto que cuando me desperté dije, no, yo esto no puedo hacerlo. Tuve mucho miedo, se ve que tenía mucho miedo, a nivel consciente, no, tal vez no lo tenía, y además quería colaborar con ellos, pero decidí que no tenía que hacerlo, porque con mis antecedentes uruguayos, ya estaba requerida en el Uruguay, esa nota era peligrosísima, decidí que no. Me acuerdo que escribí una carta a las 7 de la mañana y la pasé por abajo del. y le dije que no me animaba a decirle que no de frente a frente, pero que, que, que no quería hacerlo, que tenía mucho miedo. Y bueno, lo aceptó totalmente. Y, y bueno, y, y poco tiempo después ya me fui, porque me acuerdo que yo vivía en San Telmo, siempre vivía en San Telmo, una mañana que me, me despierto y a dos cuadras de mi casa habían aparecido en, el, en una estación de, de servicio seis jóvenes muertos tirados en la estación. Seis. Se habían matado y los habían tirado ahí. Con, con toda la intención de, 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 de aterrorizar, ¿no? Por supuesto. este Y además te empezás a enterarte de que, de que se llevaron a fulano, de que fulano desapareció. Este, en el 76 fue un año de terror en la Argentina. Entonces... Eh, y llegó un momento en que ahí también vino, vino mi ex marido y mi hija menor a Buenos Aires a decirme que yo tenía que irme, que no podía quedarme. Estaban llegando uruguayos, aparecían uruguayos este, eh, que los traían, aparecían eh, los cadáveres aquellos en las costas que decían que eran este, orientales, orientales, sí, pero de la República Oriental, no de Oriente, que, este, que, que seguramente eran los que tiraban en la bahía de San Borombón los, los de la ESBA. Bueno, era, era un momento que se puso tremendamente peligroso. Yo no quería irme, además, como siempre, uno no quiere irse y no entiende. Dice, no, qué pavada, a mí no me va a pasar nada. Bueno, insistieron muchísimo y al final decidí irme a Brasil. Me fui a vivir a Bucios, que es una playa donde uh, hacía algunos trabajos. Después este, entré a vender ropa de una boutique que había en Bucios. Entonces iba. Ciudades muy lejanas, me iba a Recife con las valijas, este, eso era duro, pero bueno, gané, ganaba bastante, entonces eso es, alegra bastante el alma, ¿no? Este, no bastante, bueno, ganaba como para vivir, que, que, que hasta ese momento era muy dura la vida económicamente. Eh, a Goiás, conocí bastante Brasil ahí, eh, a Ceará, eh, fui a ciudades muy lejanas con esas valijones a vender esa ropa a las boutiques, hasta que la muchacha que fabricaba esa ropa dejó de fabricarla. Este, hizo, se dedicó a otro negocio, donde yo no tuve cabida. Entonces, yo ahí entré en una cosa medio... medio... muy angustiante, muy angustiante, medio como... para haberme atendido con un psiquiatra, pero no tuve psiquiatra. Entonces, me, me pasaba una cosa rarísima. Llegaba a Bucios, por ejemplo, de Río, me quedaba dos horas y decía, no tengo que volver a Río, volví a Río, toda una cosa muy rara, hasta que me di cuenta de que, de que tenía que buscar trabajo e irme de Brasil. O sea, no, no Tenía que hacer algo que me, que me, que, que, que me diera más, más placer que que bueno que debatirme vendiendo ropa. ropa, ni siquiera tenía eso, porque eso, eso lo había hecho bien. No sabía qué iba a hacer en Brasil. Dije, no, me tengo que ir a España y hacer periodismo. Tengo que irme a España y hacer periodismo. Entonces, ahí me voy a vivir a Río, alquilé un cuarto y yo me puse a fabricar ropa. Con unos moldes cortaba, unas bolleras de seda natural, qué sé yo. Me levantaba a las 5 de la mañana, las cortaba, había una costurera que, las, que las, me las pasaba a máquina. Yo después las terminaba y a las 7 ya estaba en la calle este, yendo a verme, iba de una persona a otra, me daban direcciones. Y así viví seis meses en los que junté 3.500 dólares, Y viviendo realmente como un inmigrante, no tomando ómnibus para no gastar 10 cruceros. Inmigrante, total. No iba al cine, comía lo mínimo, no gastaba nada, no gastaba nada, juntaba, 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 juntaba. Y bueno, y tenía amigos, ¿no? Y cuando iba a casa de mis amigos, sí, comían mejor y más abundante. Pero tal Roberto y Florencia, dos queridísimos amigos que viven en el río. Y yo les iba dando el dinero a ellos que ellos me lo guardaban en una caja. Hasta que a los seis meses yo ya había decidido volver a Buenos Aires y que mis hijas vinieran a verme, recibir un dinero de un departamento que yo tenía en Buenos Aires para irme a España y empezar a, a vivir en España trabajando como periodista. Ya habían pasado varios años que yo, uno siempre estaba pensando, bueno, serán tres meses más, hasta que nos dimos cuenta de que no se sabía cuánto más era, qué sé yo, fueron años y años, ¿no? Doce años dictadura 12 años. Entonces, este, me acuerdo que eso que siempre me sorprende, y lo, lo he contado muchas veces, cuando mmm, ellos me dieron el dinero, que eran 3.500 dólares, yo no quisiera en taxi, porque de pronto era más peligroso un taxi, este, me escondí el dinero, no sé por dónde, este, y me tomé un ómnibus, eran las 11 de la noche, yo vivía en la calle Santa Clara, el ómnibus iba por una calle que estaba dos cuadras más allá, paralela a Santa Clara. Yo tenía que bajar y caminar dos cuadras, entre las cuales atravesaba una placita, muy oscura, una plaza chica, donde siempre había este, velas encendidas, la gente que hacía promesas y cosas. Este, y recuerdo que cuando fui a, plazar, a pasar la placita, a atravesar la placita, yo pensé una cosa que nunca había pensado ni creí que pensara nunca en mi vida. Yo pensé, a mí este dinero no me lo sacan, me matan, pero no me lo sacan. Yo tenía muy claro que nadie tiene que morir por dinero, y menos por 3.500 dólares, por ni por ninguna cantidad de dinero. Lo último que uno tiene que hacer es eso. Frente a la posibilidad de la muerte hay que entregar todo lo que uno tenga. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Vale más la vida o no? Bueno, en ese momento no valía para mí más la vida. Yo dije, a mí me matan, pero ese dinero no me lo sacan. Estaba dispuesta a que me mataran. Y siempre me sorprende, porque me sorprende la... la las, las, los rincones desconocidos que todos nosotros tenemos adentro. ¿Cómo eso estaba dentro mío? Esa posibilidad de preferir morirme a que me sacaran los 3.500 dólares, yo no lo sabía. Me enteré ahí. Pero bueno, no me lo sacaron ni me mataron. Volví a la Argentina para irme a España. Pero no me fui. Porque cuando volví a la Argentina, me dijeron que la cosa estaba mucho más tranquila. Era el año 80, ya. ¿80, 88, No, era fin de 78. Estaba, más, estaba como más tranquilo, que a lo mejor se podría, este, podría quedarme. 25 de noviembre de 1984. El pueblo uruguayo se vuelca masivamente a las urnas. Con candidatos proscriptos, presos políticos, partidos inhabilitados, el Uruguay retorna a la vida democrática, luego de 12 años de dictadura militar. El primero de marzo de 1985 asume la presidencia de la República Julio María Sanguinetti. Para los exiliados es el momento de regresar al país. Yo vine el, bueno, el primero de marzo de 1985. Llegué con China Zorrilla en el barco de la carrera y China, por primera vez en su vida, le dio, este, su <laughs> me dio, le dio la primacía a su, a su compañera porque íbamos a salir y me dice: No, no, tenés que salir vos primero. Muy graciosa. Este, estaban como 40 amigos esperándome, bueno, en familia, todos. Y fue fue no se puede explicar porque no es difícil de explicar esa alegría y esa es como angustia a mí me vino como un ataque de apendicitis este no, no, sé, no, no podría podía explicar bien cómo fue esa vuelta este ya se ha hablado bastante del desexilio, ha hablado Benedetti, ¿no? El, lo difícil que es la vuelta. El, es decir, el otro día estaba le hice una entrevista a un, a un viejo campesino que pasó por el Estadio de Chile. Va a salir en brecha. de haber salir hoy? ¿Hoy? Hoy, tal vez salió. Este, hoy viernes. Y, y él dice... El, el bicho humano es... El ser humano es un bicho raro. Porque, dice, yo cuando volví de Suecia... Él estuvo en Suecia, ya soy bastante mayor. Este, dice, estaba acá y decía que querría estar en Suecia, y al mismo tiempo, si me decían, ¿quieres volver a Suecia? No, pero querría estar. Pero... Bueno, el, el comienzo no es fácil, a pesar de que bueno, me encontré con, con, fundamentalmente, con mis hijas, mis nietos, este, me importan mucho y, y eso es muy importante. Pero no, uno no se acomoda enseguida, no, no agarra el ritmo. El, es decir, es, 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 el desexilio también es difícil, pero el desexilio tiene un, 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 mejor pronóstico que el exilio. Uno sabe que eso es así, que no, que no tiene toda la alegría que imaginó que iba a tener, pero que va a ir cada vez mejor. Uno eso lo sabe, de alguna manera interna lo sabe. Este, a mí siempre me sorprende una cosa en el ser humano: que cuando uno tiene, desea algo, este, piensa en eso que desea como algo que, que, que va a saltar la alegría, la... y después ocurre que cuando lo obtiene. Nunca se compara la alegría real con la alegría imaginada de tenerlo. Y siempre me sorprende. Bueno, eh, estamos bastante bien hechos, pero algunos defectos de fabricación tenemos. Ese yo creo que es un defecto de fabricación. No poder este, disfrutar plenamente de aquello que deseamos. De disfrutarlo con, con toda la capacidad con que nos sentíamos cuando no lo teníamos y lo deseábamos. Eso es evidente que el ser humano en general vaya por ese lado. No, 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 no. La, la alegría no toma la dimensión que tenía en el, en el pensamiento y en el deseo. Pero, ya les digo, es una cosa con mejor pronóstico que el exilio. Uno sabe que irá mejorando y bueno, actualmente me siento muy feliz en el Uruguay, muy, pero muy feliz. Y muy feliz yendo a Buenos Aires todos los meses que voy unos días. Las dos cosas son una combinación para mí fantástica mientras pueda hacerla. Y mientras pueda seguir trabajando para aquí y para allá, que siempre estoy haciendo alguna cosa para Página 12 este, y para alguna otra revista, eso es fantástico. Eh, yo lo conocí a Onetti. Me lo presentaron porque cuando yo era un adolescente, porque Onetti tiene esa locura con los adolescentes, ¿no? Esa cosa, la adolescencia, la pureza, la pureza, de, la pureza no, no contaminada todavía, ¿sí? la pureza de, de nacer y no haberte expuesto a, a, al mundo, digamos, todo ese tipo de pureza del que viene de, del nacimiento. Este, y le hablaban de mí como de una adolescente muy típica, una como una clásica adolescente. Bueno, quiso conocerme, nos conocimos. Este, nunca hubo nada con Donetti, más que una cosa un poco romántica al comienzo, pero muy poca. Este, no pasó nada, más serio. Este, yo tenía novio además y, y después me casé con ese novio y y bueno y yo y me hice muy amiga de Donetti, ¿qué sé yo? Y no debo haber cambiado demasiado porque Onetti, eh, usted, Onetti es de los que dice que la mujer pierde, pierde su encanto y qué sé yo cuando aprende el precio de la carne de vaca y cuando empieza a querer un, un, un cuarto de baño impecable y una cocina no sé cuánto. Y seguimos la amistad toda la vida, no sé qué les puedo contar. Este, nos entendíamos muchísimo y me pasó una cosa rara con Onetti porque yo, a mí me cuesta mucho entrevistar amigos muchísimo eh, nunca me salen bien las entrevistas a gente que es muy amiga nunca sé qué preguntar este no no me, prefiero entrevistar a desconocidos pero con Onetti no con Onetti encontré no sé una línea un camino por el cual este, yo eh, podía entrevistarlo bien y además eh, era, era muy gracioso porque la entrevista nunca eh, no era una entrevista real una entrevista donde dos personas se encontraban dentro de una cosa de realidad. Los dos impostábamos personajes. Él impostaba el, el, el cínico que mira desde arriba, y yo la ingenua, aún la, 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 uh, con, con mi edad y con los años pasaron, y yo seguía siendo la ingenua, un poco alocada, que lo provoca. Pero era algo que yo, inmediatamente, no porque me lo propusiera, entraba en esa. En esa en esa categoría, en ese, en... me ponía inmediatamente en ese lugar. Era como una cosa de actuación que teníamos los dos y que daba resultados, porque las entrevistas, yo sé que son muy lindas las entrevistas de Onetti, y donde se mezclaba la entrevista real, las preguntas que yo quería hacerle con cosas de nuestras vidas que también entraban en la entrevista muy a menudo. Este, y además la, yo lo provocaba, él no se ofendía, porque estoy segura que hay preguntas que yo le he hecho que él aceptó y que se les hubiera hecho otro no, lo, no lo, lo, lo hubiera echado, y a mí me las aceptaba, porque les encontraba como que yo era loca, como que soy una loca, como que... Y yo me hacía la loca, es decir, la loca, la adolescente. Y a pesar de que los años fueron pasando, eso siguió estando en mi relación con Onetti. Y, y yo creo que sí, que realmente el, las entrevistas a Onetti a mí por lo menos me gustan mucho. son las entrevistas que a mí más me gustan, las de gente común, porque son más inocentes. no... Pero yo no digo común, digo común, común, común. La gente más, gente ignorante, inocente, que, que, no hable, que, que sabe que lo que va a decir no va a pasar a una revista, a la tapa de una revista. ¿No? Este, que, que, que habla con naturalidad porque no, 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 no espera de eso un resultado que... que que, lo, que, que, que le retribuya en, en fama y en éxito. No. Entonces, esa gente que vos conocés de pronto, sobre todo cuando hice este, las entrevistas en el Brasil, en el año 69, unas entrevistas sobre una gran seca que había habido y los, y los, los brasileños del norte, donde está la gran seca, empiezan a bajar hacia ciudades donde hay trabajo, como por ejemplo... Empezando por Bahía, Río y más al sur, Paraná. Empiezan a moverse miles de kilómetros, miles. Y ahí conocí gente fantástica. Por ejemplo, una viejita, una noche fumando, que habían llegado ese día de no sé de dónde, llegan en camiones, comen apenas, comen fruta que pueden encontrar por el camino, algo que les da a la gente, arroz. Este, estaban todos sus, su familia, sus hijos, nietos, Durmiendo, envueltos en las, en las redes, en las, en las hamacas, ¿no? que es lo que llevan con ellos, las hamacas, y alguna olla. Este, y el retrato de Don Cícero, que es un. Don Cícero fue un cura que vivió en el nordeste brasileño y que es muy querido, es como. se, se le reza a Don Cícero. Este, entonces, eh, esta viejita que estaba fumando en una pipa, solita ahí, Despierta, todo el mundo durmiendo, serían yo qué sé las diez y media, once de la noche, y que no sabía ni qué edad tenía, no sabía bien ni el nombre de todos los nietos. Yo le pregunto por las secas y es curiosísimo. Me dice secas, mire, voy a decir cualquier fecha porque no me acuerdo, pero eh, 1925, 1933, 1939, sabía todas las fechas de las secas. Todas, hasta ese momento que era el año 69. No sabía su edad, no se acordaba bien el nombre de todos los nietos y sabía todas las fechas de las secas. Para que nosotros veamos cómo eh, de, de repente este, determinadas, eh, en determinadas eh, eh, zonas la gente vive absolutamente prendida del clima, del calendario. ¿no? Y bueno, y ahí conocí también un personaje que yo siempre digo que lo voy a recordar hasta hasta el día de mi muerte, porque nunca me olvido, y a veces pienso si vivirá todavía. Una mujer llamada María, que había llegado con su suegro, había salido de, de Milagre, una ciudad del norte, con su suegro, su marido, sus hijos. este Y primero, una primera cosa curiosa, le digo, bueno, pero su marido está allá, lo veo allá plantando. Los niños están acá jugando. este Al que no veo es a su suegro. No, dice, mi suegro cuando llegamos a Salgueiro del Norte decidió volver. ¿Y por qué? Porque dijo: La muerte me anda rondando, tengo que irme a mi tierra, no sea cosa que me agarre por acá. Y se volvió. El viejito solo, que no, no va y saca un boleto de ómnibus, no tiene ni para comer, tiene lo que les dan en camino. Empieza a tomar camiones y se van acercando al lugar donde viven. Un camión hasta tal lado, de ahí se bajan, tomarán otro, que los llevan, los que los quieren llevar, ¿no? Hijos de Dios, dicen, eran, filhos de Deus, los camioneros que nos llevan, de hijos de Dios nos llevan. Entonces el, el viejito ahí dijo, yo no puedo seguir porque la muerte está cerca y no quiero que me agarre fuera. Este, bueno, eso me lo contó María. Y después, después yo le preguntaba cómo era la relación con sus patrones. ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que daban ellos? ¿Qué es lo que ponían el... ¿Qué, qué, qué es lo que ponía el patrón? ¿Qué es lo que ponían ellos? Entonces, por ejemplo, ella me cuenta: este... bueno, dice, teníamos un patrón para el cual trabajábamos cuatro días para él y tres para nosotros. Nos daba la tierra para trabajar para nosotros. Cuatro días trabajamos a este, nosotros. Este, otro patrón, después cuenta de otro patrón, que le daba la semilla y ellos le daban no sé qué. Y así iba contando, ¿no? Dice, Teníamos un patrón, dice, que era muy rico, muy rico, dice, tenía muchas casas, muchos autos, muchas estancias, dice, y se murió. Ah, no, trabajó, trabajaba tanto, con tantas cosas, que se murió. Y a mí me, me dio risa, me la vieja carcajada, digo, porque se murió de rico, me, me dio risa. Entonces ella dice, ella me miró con cara, este... Traviesa y me dice: O diabo carregó cumele, el diablo se lo llevó. Porque yo le di permiso, le di, porque ella estaba hablando con mucho respeto, pero mi risa le dio permiso para no tener ese respeto externo y para pronunciarse como realmente pensaba, el diablo se lo llevó. Ahora, con esa, yo siempre cuento, y ayer estuve en una clase en la ORT que me invitaron, y les conté una cosa que es curiosa. Este. Esa mujer me dijo una cosa que yo nunca la escribí, porque yo dije: si yo pongo esto, no me lo creen. Una cosa muy simple es: yo le pregunté cómo era que ellos hacían. En, en Brasil ocurre estos estas, este, grupos de gente, de retirantes muertos de hambre, que llegan a los poblados. Hay veces, en, en, en momentos de, 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 de terrible seca, que, de mucha hambre, mucha hambruna realmente, que asaltan supermercados. Se juntan todos, 40, 50, y se meten al supermercado y empiezan a sacar comida. La única manera de pararlo sería con, con armas, con, pegando los tiro, pero bueno, parecería que la policía no, no sé, o mientras llega la policía con los palos, ya sacaron las cosas. Entonces yo le pregunto a ella, ¿y cómo entran al supermercado? ¿Entran con armas? ¿Entran armados? Y ella me dice, no mía señora, con armas, no, con fome. No señora, no señora, no, señora. no con armas, con hambre. Entonces es tan fantástica esa respuesta. Con armas no, con hambre. Yo dije, si yo pongo esto van a pensar que lo inventé. Nunca lo puse. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos? Que tuve y anduve con ellos ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda? El muchacho que fui, que responda